Nos vemos enseguida. Le diré a Theo que se reúna fuera. Tuvimos que crear el puente en un lugar aparte. Es demasiado peligroso cerca del hormiguero y dentro de él ni te cuento. Gracias por el portal, Theo. Te presento nuestro pequeño escondite remoto. El doctor Pym está ahí delante. Vale, Hank, estamos dentro. ¿Todo listo? Ah, esto os va a gustar. Hasta luego. ¿Se puede ver cómo ve? No. Hola, no estabais de broma. Hay muchísima camorita. Hicisteis bien recogiendo toda esta camorita. El doctor Pym está satisfecho. Vale. Hola otra vez. Ya tienes caborita para dar energía al puente. Solo habrá una oportunidad. Genial, a por Clint. Vale. Nuestra mejor opción es volver al día anterior a su entrada en el puente temporal de Mónica. Tendrás que interceptarlo antes de que lo atraviese. Después, no será fácil encontrarlo. Oye, ¿hay tiempo para llegar? El laboratorio de Mónica está en medio de Siberia. Esa es la parte divertida que hay que probar. Te voy a conectar con el puente de Mónica. Cuando lo atravieses, saldrás por el otro lado en su laboratorio. En el pasado. ¿Espacio y tiempo? Quería que fuera sorpresa. Y puede que ni funcione, pero si lo consigo, detendremos a Clint y destruiremos el puente. Repararíamos el daño que haya hecho Mónica. Voy a ignorar el puede que ni funcione. Buena idea. Procura no interferir en la línea temporal más allá de destruir el puente. Eso ya es un riesgo, pero lo que planea Mónica es peor. Vale. Tengo preguntas. Pero me gusta la actitud, así que mejor vamos a darle caña. Vale. Jarvis estará contigo. Busca a Clint, destruid el puente y salid. Supongo que volvemos al pasado. Allá vamos. Suavecito. ¡Ah, sí! ¡Ha sido una pasada! La sala del puente temporal de Lima, donde vimos a Clint. Jarvis, ¿hemos viajado en el tiempo o...? Mi reloj interno difiere de la hora local. Sí, lo hemos conseguido. Pero solo vamos una hora por delante de nuestro yo pasado. ¿Qué? En vez de transportarse a un día antes de la llegada de Clint, han llegado una hora antes. No, Jarvis, lo entiendo. Oh, mierda, hay que moverse. Por aquí. ¡Habrá dolido!
podéis habernos dejado tranquilos. ¿Jarvis, ves a Clint? Escaneando la zona. Hay un gran convoy aproximándose a la instalación. La doctora Rapaccini tiene previsto recibirlo al llegar. Ese debe de ser Clint. ¿Podemos mandarle un mensaje? Puedo intentarlo, pero tendrán que acercarme más. Vale, no tenemos mucho tiempo. Llévame allí. Espero que este no sea el camión de la colada, porque vaya fiasco. Bueno, este sitio me suena. Estoy captando el convoy más adelante. Tenemos que sacar a Clint de ahí antes de que llegue a las instalaciones. ¡Enemigos! ¡Se van a enter! Vaya, nos dan la bienvenida. ¿No os he dado ya una paliza? Va a ser fácil. De Mónica. Vamos con tiempo, así que tenemos una oportunidad. Han dividido a los prisioneros. Mencionan una infracción de seguridad. Abramos la celda. Trame lo que trame Mónica con estos prisioneros no puede ser bueno. Jarvis, pásame a ti. ¿Kate? Espera un momento. ¿Qué frecuencia estás? Pensaba que estabas hablando con Pim por la otra línea. Te lo explicaré más tarde, mucho más tarde. Y no le digas a Pim que te he llamado. Tenemos que sacar a estos prisioneros. Vale, pero solo por... ¡Te debo una! ¡Necesito ayuda! Gracias, tío. Solo dime de qué va esto en algún momento y estaremos. Claro. Vale, sigamos. ¿Dónde está el resto del convoy? Hay un convoy más grande al frente. Sigan la cresta y llegarán a él. ¡Hora del tiro al blanco! ¿Todo esto es por mí? ¡Le di! Hay un cofre con equipo cerca. ¡Vuelvo al combate! ¡Me los pido! ¡A todos! Parece que ese era el último de ellos. Vale, lo veo. No detecto al señor Barton en esta ubicación. Podría ser más delicado. Pero bueno, vamos a sacar a esta gente de aquí. Te toca, tío. Yo me encargo. Vamos, eso es todo con ellos. Apuntando con ellos. El poder fluye por mí. No hay problema, de acuerdo. Los juegos.
esos tipos. No me encuentro muy bien. ¡No, ahora batido! Esto se está poniendo bastante feo. Eso ya me gusta más. Bueno, debería pillar algo más de potencia. ¡Es una herida superficial! Gracias. Hay otra celda por allí. Tiene que ser Clint. Aquí hay una mayor fuerza de seguridad. Creo que tiene usted razón. Bueno, a la tercera va la vencida. Vamos. Déjame adivinar. Son los malos. Hola. ¿Podríais dejarme abrir esta celda y todos contentos? ¿No? Vosotros lo habéis querido. A ver, acabaré con vosotros y la abriré de todas formas. ¿Os parece bien? Me toca la visual. ¡Chao! ¡Perfecto! ¡Sin problema! ¡Ahora sí me he cabreado! ¿No hace calor aquí? ¡Aquí estoy en apuros! Let's go.
¡El rayo más mono tengo! Vamos, vamos, ábrete. ¿Katie? Dios mío. ¿Qué estás haciendo aquí? Salvarte, bobo. No lo entiendes. Yo acepté esto. ¿Qué? Ima ha mandado capturar de nuevo a los prisioneros. Ahora me lo cuentas. Vámonos. ¿Cómo has podido trabajar con Ima? ¿Te acuerdas del día que nos separamos? Teníamos razón en lo de Furia. Ima lo encerró, igual que a mí. ¿Entonces está vivo? Sí. Resulta que Furia y yo encontramos unos planos de algo llamado el Proyecto Omega. Mónica decía que intentaba evitar un apocalipsis. ¿Y la creíste? Furia lo hizo, o fingió hacerlo. Éramos prisioneros de Mónica, pero él aceptó ayudarla. Un tiempo después, recibí un mensaje. Necesitaba mi ayuda y Mónica quería que yo fuera detrás de él. Así que es una misión de rescate. ¿Las grandes mentes piensan igual? ¡Te odio! ¡Sí! ¡Eso me va a doler por la mañana! ¡Bien jugado, yo! ¿No hace calor aquí? Bien, tenía ganas de darle a alguien. Son los malos. Mierda, bloquea el camino. Vamos a acabar con esto y nos piramos. No puedo ir contigo, Kate. ¿Cómo que no? Vamos a destruir el puente. Lo que hace Mónica está destrozando la realidad. ¿Es que no has visto las tormentas de taquiones apocalípticas? Sí, esa parte complica las cosas. ¿Tú crees? Thank you.
Se está levantando. Evacúen la zona inmediatamente. No me lo digas dos veces. Muchas gracias. Vale, ha caído. El proyecto Omega será la causa de las tormentas. Hoy estoy colorido. ¡Deberíais correr! ¡Gracias! Voy a intentar ir agachado. ¡Eh! ¿De dónde ha salido eso? La salvación ha llegado. Pensé que no lo contaba. Gracias. En pie. ¿Por qué tienen que atacar así? ¡Es tu día de suerte! ¡Ah! ¡Te debo una! ¡Dadle al ojo! ¿Qué es esa arma, Omega? ¡Ni idea! Muchas palabras que no entendí, pero si estás en lo cierto... ¿Y cuándo no lo estoy? Tenemos que destruir el puente. Menos mal que entras en razón. Aunque yo no vuelva de esta. ¿Cómo? ¿Qué? Eso me va a doler por la mañana. ¡Te lo agradezco! ¡Gracias por estar pendiente! ¿Por qué tienen que atacar así? Todo va a ir bien. Muchas gracias.
¿Por qué tienen que atacar así? ¿Entonces sigues adelante con esto? De acuerdo, tenemos que destruir el puente de Mónica desde ambos lados. Atrapar su arma en una línea temporal antes de que haga más daño. No, 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 te vas a quedar atrapado. No si tengo suerte. Sabía que ibas a decir eso. Kate, lo siento, tengo que ir. ¿Qué? Más te vale que vuelvas. Lo intentaré, pero si no... No, no hay discusión posible, así que vuelve al convoy antes de que Mónica note que te has ido. Vamos al puente. ¿Jarvis? Ima ha mandado capturar de nuevo a los prisioneros. ¿Otra vez? Pulsos de taquiones, mis lecturas son ir... Las perturbaciones afectan al tiempo. Están empeorando. No me abandones. Viene otra oleada. ¡A cubierto! Enseguida. ¡Adentro! Qué mala pinta. Terrible. ¡Adentro! Vale, era justo al lado. Yo buscando cosas lejos. Hey, entra. Vomitar. Mira, te lo resumo. Mónica está intentando pasar un arma del futuro por el puente temporal. Esa es la causante de todo. Al ritmo al que se aceleran los pulsos,
La siguiente transferencia podría hundir el planeta en una inmensa tormenta de taquiones. No digas hundir, por favor. Hay que llegar al laboratorio. ¿Qué le ha pasado a Clint? Fue a detener el arma desde el futuro. Nosotros solo tenemos que mantener el puente abierto el tiempo suficiente para que él pueda volver y luego lo llevamos impactados. Están preparados. Voy a sacar con todo el equipo. Hay que moverse. ¡Ya! ¡Qué me frío! Te enseñaré lo que es un puñetazo de verdad. No, ¿qué dices? ¡Sin problema! Ahí va mi siguiente truco. Yo como me curo. Se acabó el juego, chicos. Hay que entrar y desactivar el puente antes de que sea demasiado tarde. Hablar es fácil. Sé que no quieres oír esto, pero si Clint no consigue llegar a tiempo... Destruimos el puente. Lo sé. Lo siento, Kate. No llegaremos a eso. Vale. Pero si ocurre... Puedo hacerlo. De acuerdo. Acabemos de una vez con esta máquina de vómitos. Danos el control. Una vez abierto, expon las células de energía mientras dejamos pasar aquí. Tendrán que aproximarse al puente temporal para que pueda iniciar un pirateo de proximidad. Jarvis se encargará de la seguridad mientras yo abro el puente. Vale. Vamos a hacerlo. Personal no autorizado detectado. Eliminar sin miramientos. ¡Sacad a los Avengers de la cámara ahora mismo! ¿Jarvis? Han hecho saltar el sistema de alarma. Tendrán que desactivar los terminales de seguridad. Bien.
Hacer coincidir las secuencias, desactivar la alarma. ¿Con eso nos dará tiempo a tomar el control del puente? Me apañaré con lo que nos puedas conseguir. No es un sí exactamente, pero me vale. Ahí va mi siguiente truco. Entrada de seguridad verificada. ¿Estás seguro? Pero eso no está. Sí. ¡Por aquí, imbécil! Pues nada, le pusiste ganas. No muchas, pero bueno. A todo el personal, se está intentando una conexión temporal no autorizada en el puente. Retírese todo el personal no esencial a la distancia mínima de seguridad. Creo que estamos en la distancia de inseguridad. Han retrasado los protocolos de seguridad, pero el sistema se adapta. Permanezcan cerca del puente mientras intento el pirateo. ¿Doctor Pym, novedades? Estoy en ello. Acceso no autorizado detectado. Se va a reiniciar la secuencia. Atención. Niveles de energía críticos. Llega una oleada de taquiones. Pero... ¡Avengers, retiraos! No tenéis ni idea de lo que estáis manipulando. Probablemente sepamos más de lo que crees. Ni siquiera el Dr. Goetz lo entendió del todo. ¿Qué? ¿Creíais que no sabía lo de vuestra travesura? Vas a tener que ser más específica, Mónica. Hemos estado súper ocupados. Dejad que os dé descanso. Uno permanente. Coordenadas transtemporales fijadas, activando estabilización cronostática. Mierda, y más sigue con el control del puente. Hay que darse prisa. Eso intento. Defended el puente. Voy. No sois capaces de comprenderlo. No os interpondréis en mi camino. Con lo que he visto, sé que vale la pena. Atención, niveles de energía críticos. Llega una oleada de taquiones. ¡Vale! Vamos a darnos un respiro. Necesito más tiempo. Ya casi lo tengo. Esto es ridículo, Pym. Estamos arreglando tu estropicio. El mundo no os necesita. Tengo un plan. ¿Cuánta gente muere en tu plan? Pérdidas aceptables. Eso no existe. No.
Las lecturas son inestables. Kate, no sé si funcionará esto. Hay que abrirlo. No tenéis ni idea de lo que os espera al otro lado. Tengo que quitar. ¡Listo! ¡Se está abriendo! Ah, ¿qué narices es eso? Superadaptoide. Defiende el proyecto Omega. Como desee, doctora Ramachini. ¡Ostras! Parece que el nuevo robotito asesino es fan de los Avengers. El escudo, el martillo. Seguro que tiene cohetes por ahí escondidos. Kate, Ima controla el puente. No podemos volverlo a abrir si no lo recuperamos. ¡Vamos! ¡Aguantad! Quiero empezar el proyecto que no está prohibido. Voy a eliminarlo. ¿No podemos hablarlo? No hay nada de lo que hablar. Vas a morir. Todas las armas en modo letal. ¡Es una herida superficial!
Puente abierto. Expongo las células. Vamos, Clint, vamos. ¡Kate! ¡No queda tiempo! Del mundo. Buen trabajo, Kate. Gracias por esperarme. Gracias por volver. Tengo que contarte lo que vi. Mejor me lo cuentas en el Quimera. Es que, no sé vosotros, pero yo necesito un buen café antes de ponerme a hablar de viajes en el tiempo. Curioso. Estoy muy orgulloso de ti. No digas eso. En serio. A ver, yo también tengo mérito, pero... Estás en tu elemento. Siempre fuiste digna de ser Avenger. Sí, antes... no estaba segura. Pero aún después de lo que hemos pasado... y de los errores... Esta es la loca familia por la que quiero luchar. ¿Eso es que te quedas? Sí, eso es que me quedo, ¿vale? Y lo siento, pero tu cuarto es mío. No me importa dormir en el sofá. Que lo diga él. ¿Ese es el sofá? Bienvenido a la lucha, amigo. Me alegra que vuelvas. Sí. Podría decirte lo mismo a ti. Aún no me creo que estés vivo. ¿Eres duro de roer? Me alegra que vuelvas. Así ya no nos preguntarán dónde está Ojo de Halcón. Lo que Tony quiere decir... Te hemos echado de menos. Cursi, pero cierto. Gracias, chicos. Os habéis ocupado de todo en mi ausencia. Pues claro. Pero háblanos del futuro, Barton. ¿Qué peligros nos esperan? Bueno, es mucho que asimilar. Tened paciencia conmigo. Anda, el robot contra el que luchamos en San Francisco. El que controlaba MODOK. Es extraterrestre.
En el futuro nos atacarán los Kree, una raza guerrera. Una invasión que acabará con el mundo que conocemos. Mónica, la Mónica del futuro, está trabajando con Nick Furia para salvar la Tierra. Construye una especie de arma. En el futuro se quedó sin tiempo, así que intentó traerla al pasado para terminarla. Lo cual explica todos esos problemas con Tachiones. ¿Cuándo tendrá lugar la invasión Kree? Ni idea. No sé cuándo van a venir, ni por qué, pero estamos indefensos a menos que hagamos algo. Furia convenció a Mónica de que me enviara al futuro para ayudarlo, pero cuando llegué allí, bueno, me dijo que perdíamos la guerra. Dijo que tenía que volver y avisaros. Mirad, debemos comenzar a prepararnos ya. Y lo haremos. ¿Por dónde empezamos? Nos pondremos a ello. Sí, bien, pues podemos, no sé, esto... ¡Oh, no! ¡Clint! ¡Clint! Ah. ¡Bruce! ¡Llamad al médico! ¡Rápido! Vamos, despierta. No te duermas, Clint. Mírame, Barton. ¿Clint? Oh. Juguete nuevo. Pues ahora tengo curiosidad por los juguetes. Y me pone 95. Vamos a ver qué hace el juguete. Principalmente para Viuda Negra, aunque el último poder vale para todos. Vale, pues no sabía que había otro artefacto exótico de estos. Vale, pues ahora sí, vamos a echar un vistazo rápido a la mesita, a ver si hay algo que nos salga por ahí. Tasha, Viuda Negra, nunca sé cómo llamarte. Me vale cualquiera. No te recomiendo darme vía libre. A saber... ¿dónde sale gracias por los tapones. Que me falta? Me sentía... Ah, igual por esto. ¿Han servido? Bueno, más o menos. Bueno, ahora suena como una tormenta lejana.